las artes, de la cultura, a la educación y a la salud, siempre se le recorta en este país. Pero hablemos en particular sobre el arte y la cultura. Siempre que ocurre que vamos a pedir algún presupuesto menor o mayor para poder desarrollar una actividad cultural o artística, pues nos dicen en el poder que no hay dinero, sea un municipio, una delegación, un gobierno del estado, el gobierno federal. En el caso del gobierno federal, encontraríamos que se trata de hacer gestiones a través de la actual Secretaría de Cultura, antes Conaculta, la Secretaría de Educación, y también a través de lo que vienen a ser diferentes fondos que hay para el desarrollo de actividades educativas y culturales que tienen también una repercusión financiera. Un porcentaje importante de lo que se hace en cultura en este país, la gran mayoría, el 98% de las actividades culturales, las hace el pueblo, no las hace el gobierno. Lo que pasa en las secretarías y en esas instituciones de poder, pues es que cuando llegas tú a hacer algo, alguna petición, te dicen que no hay dinero, que ya todo está programado. Todo está tan programado que al final del año, cuando tienes, por ejemplo, alguna etiquetación de un presupuesto para alguna actividad, pues si no cumples con uno o dos papeles, resulta que no te dan el dinero. A mí me pasó eso una vez. A mí me recuerdo muy bien que en el Congreso de la Unión estaba presidiendo la Comisión de Presupuesto Luis Videgaray. Me recibió, me dio 15 minutos después de haberle dado una madriza por Twitter. Tuvo a bien el recibirme. Cuando entré le dije que pues yo tenía un programa de bibliotecas comunitarias y que necesitábamos 2 millones de pesos para poder hacer mucho mejor este programa. Y estaba un poco reacio y le dije, bueno, es que usted seguramente debe tener casas que cuestan eso. Entonces imagínense que una casa de usted es para hacer 400 bibliotecas en México, que es lo que necesitábamos para poderlo desarrollar. Es un programa bastante bien estructurado y bastante bien hecho. Llevamos ya 57, pero podemos hacer muchas más. Había peticiones de 400 puntos del país. Luis Videgaray dijo que sí. Se etiquetó el dinero. Y aparecimos en la Gaceta como gente que íbamos a tener la etiquetación de ese dinero. Después había que tramitarlo en la Secretaría, en Conaculta, y pasó un año y en el último día todavía que teníamos ahí todavía insistencia en este dinero, volvieron a salirnos con otros documentos que faltaban. Ese dinero nunca llegó a nosotros, se quedó en el limbo. Es un presupuesto que está autorizado para hacer bibliotecas, no a través del gobierno, sino a través de los ciudadanos, y no se pudo realizar. Así como eso, muchas otras cosas pasan. Si cuando llegas a un gobierno municipal y tocas la puerta de la Dirección de Cultura, te dicen que no tienen presupuesto. Quieren que los artistas se presenten en los festivales gratis. Quieren que lo que haya de sillas las consiga la gente. Que los pintores pongan su ambigú. Que los pintores arreglen los espacios para que los pinten ellos mismos, los resanen. No se les da apoyo. Cuando sacan publicidad es miserable, es muy mínima. No hay un apoyo real. Pasa con todos los gobiernos. Pasa con todos los gobiernos de todos los partidos. A veces lo que tienen que hacer los ciudadanos es que tenemos que crear iniciativas en donde solamente requerimos el espacio para que todo lo demás lo construyamos nosotros. La pregunta es para toda la gente que está en el área de cultura y educación de Morena, sea gobierno o no gobierno, ¿hay que repetir el esquema del PRI y del PAN? ¿Hay que volver a decir esas cosas cuando sabemos que hay dinero? Cuando sabemos que hay dinero y que hay dinero para que se ocupe en la gente, en la población. No es posible que nosotros estemos siguiendo la inercia esta tan asquerosa de que de pronto sacan dinero de los gobiernos para hacer campañas políticas, sacan dinero de los gobiernos para vivir bien. Pero cuando alguien quiere poner una exposición de pintura en tal lado, no hay ni un puto peso para que ese artista logre hacer algo importante. Y las promociones son miserables y ruines, manejadas desde un aspecto de comunicación social asquerosa, no profesional, que no buscan acercar a la población. Que también hay gente en esos puestos, que ya hablaremos sobre las diferentes áreas de gobierno y la gente que se necesita en esos lugares. Pero en el caso de educación y cultura, en el caso de artes y ciencias, pues hay una población que crece día a día, una población que consume más y que ese consumo hace que haya más impuestos, hay más casas, se pagan más prediales y supuestamente crecemos al 1.2, que ya dijimos que es una miseria el crecimiento de este país. Bueno, ¿saben ustedes cómo se incrementa el presupuesto en educación, cultura, salud y ciencia? No se incrementa ni siquiera en el 1.2, se le quita, se le recorta. Eso es una incongruencia muy grande. Entonces, desde aquí un llamado a todas las izquierdas, particularmente a Morena, para que cuando se llegue al poder no se cometan estas mismas
porquerías en contra del pueblo, en contra de los artistas, en contra de los creadores, en contra de los escritores, en contra de los poetas, en contra de los músicos, en contra de los artesanos, en contra de los maestros, de los médicos, de las enfermeras, en contra de los gestores culturales. No es posible, no es posible que una persona que se forma aquí como burócrata de pronto ocupe una secretaría. Eso no es una meritocracia, eso es un escalafón burocrático, eso es una porquería del gobierno y nosotros no merecemos ese gobierno y sobre todo los niños de este país no merecen ese gobierno porque necesitamos que haya actividades culturales, educativas, científicas, de salud en todos lados, en todas las ciudades, no nada más aquí, donde la emergencia es cambiar al país.